encantando la música. Y además de que me ayuda a recordar los momentos que compartimos juntos. Violeta es toda una profesional y hace hermosas melodías con su viola. ¿No saben lo que es una viola? Una viola es un instrumento musical. Es muy parecido al violín, pero es un poquito más grande, tiene 4 cuerdas y se toca con un arco. ¿Y saben qué es lo más genial? Que su sonido es muy parecido al de la voz humana. Sería más fácil si lo ven en el video, pero yo sigo sin encontrarlo. ¿Dónde lo dejaste, Mari? La última vez lo vi en la tele. Se debió haber quedado en el DVD. Espero que les guste tanto como a mí y que no prefieran jugar como mis amigos. Porque siento fe en el corazón. ¿Y ahora? ¿Dónde dejé el control? Ay, Mari, no pierdes la cabeza porque la traes puesta. Y ahora continuamos con el mundo de las artes, donde tenemos noticias de última hora. El día de ayer asistimos al gran concierto de la gran intérprete de viola, Violeta Sonatini, donde al final ofreció una rueda de prensa y nos compartió la grata sorpresa de que vivirá en nuestro país. Ya en exclusiva nos reveló que ella y un grupo de amigos se mudarán a la ciudad de... ¡Música! ¿Música? ¿A eso sí le llaman música? Claro que no, la música es la que se hace con instrumentos musicales, como el piano, la batería, la viola, sobre todo la viola. Ay. Yo estaba teniendo una plática muy importante con mis amigos y ustedes me interrumpieron. Les estaba enseñando música, de verdad. Además, estaba escuchando una noticia muy importante de mi artista favorito y ustedes no me dejaron. Oye, 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 espera, cálmate, respira. Antes que nada, una disculpa por no haberte dejado escuchar tu noticia importante. Pero oye, no pudo haber sonado tan mal, estábamos haciendo una buena interpretación. Es verdad, y disculpe usted, señorita... ¡Madi! Mi nombre es Madi. ¿Madi? Mucho gusto, señorita Madi, pero ese nombre no es muy común, ¿o sí? ¿Qué significa? No es muy común porque es de origen otomí y significa amor. Mis padres me lo pusieron porque me quieren muchísimo. Wow. Tu cara se me hace conocida. Pues bueno, señorita Madi, lo que nosotros hicimos técnicamente no es ruido. Porque ruido, de latín rugitus, quiere decir una serie de sonidos inarticulados, sin contexto, molestos. Y pues eso, querida vecina, no es lo que estábamos haciendo. Pues para mí sí es ruido, no tenía ningún sentido. Mi abuelo me enseñó sobre la música. Además, tengo invitados muy importantes. Estaba tratando de enseñarles mi disco favorito y ustedes nos interrumpieron. Así que les voy a pedir de favor que dejen de hacer tanto escándalo.
Hola, amigos, ¿qué tal? Disculpen, no los habíamos visto. Creo que sí estábamos interrumpiendo algo muy importante. Bueno, pero vamos, no pudo haber sonado tan mal. Dejen que les mostremos un poco más. Sí, sí. Sí, por favor. No. Mira, me tengo que ir. No, espérate. Espérate. Vamos, denos otra oportunidad. Sí, ellos otra. Nos van a dar otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Verdad que sí? Sí, otra. Ya ves, ellos nos van a dar otra oportunidad. Ven, mejor siéntate aquí, escucha y nos dices qué te parece, ¿sí? ¿Quieres saber qué más pasa en esta historia? Mantente al pendiente de este canal. Para más diversión, visita nuestra página interactiva. Encontrarás actividades y juegos musicales para seguir aprendiendo. Solo da clic en el enlace de la descripción. No olvides suscribirte a este canal. ¡Nos vemos pronto!